Hola, ¿qué tal, chavales? Bienvenidos a InfoES. iPhone ha presentado su nuevo terminal, iPhone X, iPhone X, que se decía que era el iPhone Special Edition, el iPhone X. El X se refiere a romano, o sea, es el 10 en número romano, o sea, que se va a llamar iPhone X. Y ahora vamos a contar todas las novedades que ha sacado en este nuevo iPhone. Vamos con la intro y empezamos con el vídeo. Físicamente el teléfono es muy muy bonito. Se han querido inspirar en el primer iPhone, es un cuerpo metálico, todo el reborde es de acero, la parte trasera es de cristal. Nos han enseñado un color blanco bastante bonito, con la cámara en vertical, tiene la cámara en vertical y entre las dos cámaras tiene el flash. La parte frontal prácticamente todo pantalla, menos la parte de arriba que tiene unos sensores, pero prácticamente todo pantalla. Una pantalla OLED, sabemos que Apple siempre cuenta con pantallas IPS, esta vez en este terminal va a tener una pantalla OLED. Con una resolución de 2430x1125, una pantalla de 5,8 pulgadas, la verdad es que está bastante bien. Y el tamaño es bastante reducido, no tan reducido como un iPhone 7 o un iPhone 8 de 4,7 pulgadas, pero está entre el iPhone 7 y el iPhone 7 Plus, ese es el estándar, está entre medias de sus teléfonos en cuanto a tamaño. Se cargan el botón de Home, ya no tienen el botón Home para el Touch ID, ahora han sacado un nuevo formato que es el Face ID, que incluso en noche te desbloquearía el teléfono, da igual que tengas el pelo largo, que tengas el pelo corto, que tengas coleta, que tengas un sombrero, que tengas gorro, que tengas gafas, porque te coge en 3D con un montón de sensores. Han hecho una demo de cómo tendrías que registrar también la cara. Es una cosa así, como girando así la cara, y entonces de esta manera te reconocería la cara. También Siri puede desbloquear el teléfono en el botón de Power, apretándolo, ahí se conecta Siri y también puedes decirle que te desbloquee el teléfono. Además solo reconoce cuando tiene tu cara de frente, si por ejemplo tienes el teléfono así y tú estás mirando aquí, no te desbloquearía, solo te desbloquearía si haces este movimiento y miras directamente a la pantalla. Por la demo que han hecho, por las pruebas que han hecho, más o menos tarda entre 2 segundos en desbloquearte. Un segundo y medio y 2 segundos, por las pruebas que han hecho ellos allí, un segundo y medio, no es tan rápido como el Touch ID. Daos cuenta que el Touch ID lleva varios años y esto es una tecnología nueva que poco a poco se irá implementando y será más rápida. Han sacado una cosa de los emojis, Animoji, que es el típico emoji que tú mandas, pero que con tu cara pues puedes hacer expresiones, puedes hacer hablar y podría mandarle a cualquier persona el emoji con expresiones tuyas y con tu voz. Está muy bien como anécdota, pero no hay ninguna mejora relevante. En cuanto a la batería, tampoco han dicho datos, han dicho que va a durar 2 horas más que el iPhone 7, pero claro, el iPhone 7 de 4,7 pulgadas, este va a ser un poquito más grande de pantalla y un poquito más grande de tamaño. O sea que más o menos la batería flojeará, yo creo, un poquito. Vamos a tener resistencia al agua para poder mojar nuestro terminal, carga rápida y carga también inalámbrica. Han creado una base para poder cargar el teléfono y puedes cargar el teléfono, el Apple Watch y los AirPods. Como conclusión, es un teléfono que es muy bonito. A mí se me va un poquito de tamaño, sabéis que los que seguís mi canal, que a mí me gustan los teléfonos más bien pequeños, 4,7 incluso más pequeños de tamaño. La idea mía era un teléfono del tamaño de 4,7 y que ahí iba a aumentar la pantalla. Pero estamos viendo tanto en Android como ahora en iOS como en Apple, estamos viendo que lo que hacen es que sí, te ponen toda la pantalla, pero te aumentan el tamaño. Y la idea era coger el mismo tamaño y aumentar la pantalla. Aquí también tienen dos capacidades, 64 y 256 GB. Va a salir a la venta el 3 de noviembre, prácticamente para todo el mundo, no han dicho países, o sea que será para todo el mundo, 3 de noviembre. Yo creo que es para no quedarse sin unidades. Entonces son 64 GB desde $999. Luego no sé cómo harán el cambio, pero yo creo que $1000 un teléfono así está bastante bien. Nos quejábamos que si el Note 8 era muy caro, que si los teléfonos en Android están muy caros. Ya no hay esa excusa de decir, no me compro un iPhone porque es muy caro. La gama alta de Android prácticamente está igual o más cara que Apple. En conclusión, un teléfono muy muy bonito, todo pantalla. Las mejoras también, no es que sean muy muy relevantes. Y ahora es una buena opción para comprarse o un iPhone 7 o un iPhone 6S porque ahora van a bajar muchísimo de precio. Incluso si te vas a la segunda mano, podrás encontrar el teléfono muchísimo barato. Ya no hay excusa para la gente que dice, no, es que yo no me compro un iPhone porque el iPhone es muy caro. Si lo comparas con teléfonos de gama alta de Android, prácticamente te puedes comprar un iPhone. También he presentado el Apple Watch. Os voy a dejar aquí una etiqueta para que vayáis al vídeo del Apple Watch. Y ya sabéis, chavales, si os ha gustado el vídeo, denle me gusta, se puede suscribir al canal y como siempre digo, sígueos en Facebook, sígueos en Twitter. Hasta luego.